Nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios te damos gracias por tu palabra, porque es una guía segura, una guía confiable en un mundo donde la gente no sabe a dónde buscar la verdad. Te pedimos, Señor, al estudiar la ley, la gracia y la salvación. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender este tema tan importante. Te rogamos que te manifiestes aquí por medio de tu Espíritu Santo y que también bendigas a todos aquellos que están viendo vía satélite por televisión. Te damos gracias por acompañarnos y por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en este momento en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31. Génesis 1 y el versículo 31. Es la conclusión de la semana de la creación. En realidad es la conclusión del sexto día, es la terminación de la obra que hizo Jesús y claro descansó el séptimo día. Pero al concluir el trabajo... El sexto día quiero que noten cómo Dios vio lo que había hecho. Dice allí, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cuántas cosas malas hizo Dios en la creación? Ninguna. Todo lo que hizo Dios en la semana de la creación fue bueno. Y no solo bueno, sino bueno en gran manera. Pero Dios le advirtió a Daniel de que había un árbol en el huerto del cual no debían comer. Y que si comían de ese árbol, el resultado iba a ser pecado. Y el fruto final del pecado iba a ser la muerte. Note lo que dice en Génesis el capítulo 2 y el versículo 16 y 17 que hemos leído antes. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen del árbol, el mal va a entrar al mundo donde yo hice solamente el bien. Y todos sabemos la triste historia, o si no, no estaríamos aquí. Adán y Eva escogieron comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Inmediatamente comieron ellos. Se produjo un cambio en este mundo. Donde antes todo era bueno, ahora penetró a este mundo el mal. Surgió la división. Eso se ve por el hecho de que cuando Dios viene y le habla a Adán y le pregunta qué ha hecho, Adán dice, la mujer que tú me diste. Me dio de comer y yo comí. Cuando viene la mujer, la mujer dice, la serpiente que tú hiciste me dio del fruto y yo comí. Fíjese que aquí están ya todos contra todos. Adán contra Eva, Eva contra Dios, Adán contra Dios. Ahora surge la discordia. Ahora se ha realizado un cambio en la orientación del hombre donde antes la, la orientación del hombre era solamente hacia el bien, su un, único interés era el bienestar de los demás, ahora Adán y Eva y sus descendientes se volvieron egoístas. En vez de su enfoque estar sobre Dios y sobre sus semejantes, ahora el único enfoque era sobre sí mismos. Es decir, se volvieron... Llegó atrás. Se volvieron egoístas. El centro del enfoque ahora llegó a ser el yo. Es decir, hubo un cambio radical en la orientación del corazón de Adán y Eva y sus descendientes. Quiero que notemos en el libro de Génesis cómo es que el corazón, el hombre interno, dicta lo que sucede en términos de nuestras acciones en nuestra vida. Donde antes las acciones eran buenas porque el corazón era bueno, ahora las acciones llegan a ser malas porque el corazón es malo. Donde antes el corazón estaba inclinado hacia el bien, ahora el corazón se inclina hacia el mal. Vamos a notar este fenómeno en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo cuatro y el versículo ocho, nos habla del primer asesinato de la historia, cuando Caín mató a su hermano Abel. Dice en el versículo ocho: Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Cometió la acción de asesinato. Pero saben que la acción no era el problema. Vayan conmigo, conmigo a Primera de San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 12 y 15. Primera de San Juan, el capítulo 3, y los versículos 12 y 15. Dice en el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí nos dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. Ahora, ¿qué vino antes de que Caín matara a su hermano? Noten el versículo 15. Dice: Todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. ¿Qué es lo que viene antes de la acción del asesinato? Dice aquí que viene el odio. El que aborrece, fíjense que dice, el que aborrece a su hermano es homicida. No dice el que aborrece a su hermano, posiblemente algún día lo mate o comete la mala acción. Dice el que... El que odia o el que aborrece a su hermano, en el momento de aborrecerlo, ¿qué pasa? Es homicida. ¿A dónde comienza entonces el homicidio? No comienza con una mala acción, sino que comienza con una actitud del corazón, el aborrecimiento o el odio. Y el odio en el corazón finalmente fructifica y produce qué cosa? produce las malas acciones. Y si el corazón está torcido, las acciones serán qué? Torcidas también. Noten otro ejemplo en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5. Estaban hablando de la civilización antes del diluvio. Y noten la descripción tan lóbrega que se da de esta gente. Dice en el versículo 5, y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, ahora escuchen bien, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿A dónde estaba el problema? Dice, todo designio de los pensamientos del qué? Del corazón era de continuo el mal. Ahora, ese sentir del corazón... Esos malos sentimientos en el corazón, ¿a qué llevaron? Noten el capítulo 6 y el versículo 11 y 12. 6, 11 y 12. El fruto de todo designio del corazón siendo el mal. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de qué? De violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Yo pregunto, ¿a dónde comenzó la corrupción? ¿Con las malas acciones o que con el mal pensamiento del corazón? Fue con el pensamiento del corazón, con las intenciones, con las motivaciones. El problema era con el corazón interno que llevó a las malas qué? A las malas acciones. Noten también lo que dice Génesis 8 y el versículo 21 sobre el problema del corazón. Génesis el capítulo 8 y el versículo 21. Esto es después del diluvio. Y Noé ofreció un sacrificio. Y dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Ahora escuchen esto, porque el intento del corazón del hombre es qué cosa? Malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿A dónde está el problema del hombre? Dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Dónde está el problema? ¿Con las malas acciones o con un corazón egoísta y malo? El problema, mis queridos amigos y hermanos, los que están viendo vía satélite, el problema es con el corazón, las intenciones internas, las motivaciones internas que llevan a cometer malas acciones. Tomemos un ejemplo más del libro de Génesis. El capítulo 27 y el versículo 41. Génesis 27 y el versículo 41. Aquí, Jacob. Le acaba de quitar la primogenitura a su hermano Esaú. Y quiero que noten la reacción de Esaú. Dice allí en Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo pregunto, ¿qué vino primero? ¿La intención de matar o el asesinato? La intención de matar. El problema era con qué cosa? Con sus intenciones, las, in, las intenciones internas del corazón. Es decir, el problema con el pecado es que el pecado torció el corazón del hombre cambió la dirección del corazón del bien hacia el mal, torció el corazón, torció las intenciones, las motivaciones, y donde antes salía todo lo bueno del corazón, ahora en el corazón había mal y por lo tanto las acciones eran malas. Por eso nos dice en el libro de los Salmos, el Salmo 51, si quieren ir conmigo allí, Salmo 51 y el versículo 5, algo muy interesante en cuanto a todos los que nacemos en este mundo. Dice aquí en el versículo 5 el salmista David, He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió quién? Mi madre. ¿Desde cuándo nacemos torcidos? Aún antes del nacimiento. Nos torcemos desde el momento de nuestra qué, de nuestra concepción como fruto del pecado de Adán. Fuimos concebidos en pecado, somos egoístas, aún antes de conscientemente saberlo. Permítame darles un ejemplo. No hay nada más egoísta en el mundo que un bebé. ¿Qué pasa si usted no le da al bebé la leche cuando el bebé cree que debe hacerle la leche? Ah, el bebé dice: Mamá, por favor, me das leche. Ah, ¿Qué hace? Llora. Y si todavía no le dan la leche, ¿qué hace? Grita. Y si todavía no le dan la leche, ¿qué? ¡Patalea! Porque para ese bebé no hay nada en el mundo que exista, sino quien. Sino él solamente. Y luego ese bebé crece y llega a tener unos dos o tres años. Y vamos a darle un poquito de propaganda aquí a Walmart. Y los padres lo llevan allá a Walmart. Y el niño va al departamento de juguetes y encuentra un camioncito muy bonito que le gusta. Y va donde la mamá y le dice: Mamá, en su, su idioma así de bebé, le dice: Yo quiero este, este camioncito. Y la mamá le dice: Juanito, hoy no. Y dice, yo quiero este juguete, yo quiero este camión. No, no, Juanito, hoy no. Dice, ah, bueno, está bien, no hay problema. Ah, oh, ustedes saben que no. Juanito empieza a hacer qué? Empieza a llorar y empieza a gritar. Y si la mamá todavía le dice que no, se tira al suelo y empieza a patalear y empieza a dar vueltas. ¿Quién es mi mamá para decirme que yo no puedo tener este camión? Y es aún antes que el niño entienda plenamente que es egoísta. Y luego Juanito crece y se casa con Julieta. Y a los seis meses empiezan los problemas. Dice Juan, ella no me plancha la ropa, ella me quema el arroz. Cuando llego a la casa no está bien arreglada. ¿Qué se denota en esa actitud? El yo ella no sabe tratarme a mí. Acá se no sabe quién soy yo. ¿Dónde está el problema? El problema es que nosotros fuimos qué? Concebidos en pecado y el pecado tuerce el corazón hacia el mal. Nota lo que dice Jeremías 17 y el versículo 9. Jeremías el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 9. Aquí Jeremías conocía muy bien la situación del corazón humano. Dice esto, engañoso es el corazón más que todas las cosas y qué. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué es el corazón según Jeremías? El corazón es qué cosa? Perverso. Porque el corazón nace perverso. En Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 26 dice esto, el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio, porque desde que Adán y Eva pecaron, le han transmitido a sus descendientes el virus del egoísmo. El virus del yo, donde el hombre vive para sí y muchas veces muere para sí. Jesús sabía que nuestro problema es con el corazón. Así como lo denota en Génesis, que del corazón salen las malas acciones, Jesús entendió eso también. Note lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6 y el versículo 21. Mateo, el capítulo 6 y el versículo 21. Aquí Jesús dice, después de haber hablado sobre hacer tesoros en el cielo, etcétera, dice, "Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro qué? corazón." Yo pregunto, ¿dónde está el problema con el hombre? ¿El problema que tiene el hombre es con el dinero o es con el corazón? Es con el corazón. Si el corazón es malo, ¿cómo se va a usar el dinero? Mal. Saben que yo pastoreo esta iglesia a donde estamos teniendo las reuniones. Y yo les puedo decir que hay personas en esta iglesia que tienen mucho dinero, que no dan ni un centavo de diezmos y ofrendas. ¿Tienen un problema de dinero, sí o no? No. ¿Tienen un problema de qué? ¿Tienen un problema de corazón? ¿El corazón es qué? Egoísta. Y por eso acaparan dinero. El apóstol Pablo no dijo que, que el dinero es la raíz de todos los males, el apóstol Pablo dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Un corazón egoísta ama el dinero y no quiere compartir con los demás, como el joven rico que profesaba guardar la ley de Dios. Dice, he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dice, sencillo, ve y vende todo lo que tienes y da suelo a los pobres y tendrás tesoro conmigo en los cielos. Y el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde estaba el problema con el joven rico? Con el dinero, ¿verdad que sí? No, señor. ¿Con qué cosa? Con su corazón. Saben, en esta iglesia yo no tengo que predicar mucho sobre dinero, ni pedirle a la gente dinero, la gente que sabe, que asiste aquí, sabe que yo muy raras veces predico sermones sobre dinero, sobre mayordomía, sobre diezmos, sobre ofrendas. Porque a mí lo que más me interesa es alcanzar el corazón de la gente, porque cuando alcanzo el corazón, alcanzo el bolsillo también. Cuando el corazón está bien, el bolsillo está bien y la cartera está bien. Jesús sabía que el problema es con el corazón. Noten también, Mateo, el capítulo 12 y el versículo 34. San Mateo 12 y el versículo 34. Aquí Jesús está hablando de nuestras palabras. Y noten lo que Jesús tiene que decir en cuanto a las palabras. Dice, "Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Qué pasa con una persona que es mala? ¿Puede hablar bueno una persona mala?" No, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde está el problema? ¿Con las palabras? ¿Con las palabras que salen? No, el problema está ¿dónde? En el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Saben que cuando yo era niño, yo estudiaba en la ciudad de Caracas, Venezuela, posiblemente hay algunos allá en la ciudad de Caracas viendo esta programación por televisión, pero yo estudié en una escuela adventista que se llama eh, el colegio ricardo greenwich y, y en esa escuela a, a veces debo admitir que usaba algunas palabras que no debía usar y sabe lo que pasaba cuando yo hablaba esas palabras mis maestros llamaban a mis padres y les contaban que yo había usado malas palabras y sabe lo que pasaba no solamente me castigaban en la escuela sino cuando llegaba a la casa también y muy a menudo el castigo de mi mamá era muy sencillo. Me llevaba al baño y me lavaba la boca con jabón. Por haber usado malas palabras. Recientemente yo vi por ahí a mi mamá, ellos viven en amarillas, Amarillo, Texas. Le dije, mamá, ¿sabes algo? No hiciste lo que debías haber hecho. Y ella dice, ¿por qué? Dice, porque me lavaste la boca, lo que tenías que haberme lavado es el corazón. Porque de la abundancia del corazón que habla la boca. Si el corazón está bien, las palabras que salen van a estar bien. Pero si tengo un corazón egoísta, ¿qué clase de palabras van a salir? Las palabras estarán acordes con el corazón. En Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 23 dice: Corazón del sabio hace prudente su boca. Corazón del sabio hace qué? Prudente su boca. Podríamos cambiar eso y decir, corazón del fatuo hace necia su boca. Es decir, el problema está en qué cosa? En el corazón del hombre. Note también lo que dijo Jesús en Mateo 15 y el versículo 19. San Mateo el capítulo 15 y el versículo 19. Aquí Jesús está hablando sobre lo que entra y lo que sale del hombre. Y dice allí en Mateo, el capítulo 15 y el versículo 19, lo siguiente. Escuchen bien, porque del corazón, ¿de dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen todas estas cosas? Del corazón. ¿Qué es lo que hay que remediar? El corazón. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero toda esta lista que tenemos aquí son violaciones de los diez mandamientos. Homicidios no matarás. Adulterios no cometerás adulterio. Fornicación también. Hurtos no hurtarás. Falsos testimonios no hablarás falso testimonio. Blasfemias no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, cuando el corazón es malo, ¿qué hace la gente con la ley de Dios? La gente viola la ley de Dios. Cuando el corazón está bien, ¿qué hace la gente? La gente guarda la santa ley de Dios. Es decir, el problema no está con las malas acciones, sino con la fuente que produce las malas acciones. Todos conocemos lo que dice en Mateo el capítulo 5 y el versículo 27 y 28. Vayan conmigo un momento allí. Mateo 5 y el versículo 27 y 28. Y escuchen especialmente los hombres que están aquí en este recinto y los que están viendo por televisión. Porque esto se aplica especialmente a los hombres, aunque también se aplica a las mujeres. Dice aquí en el versículo 27 Jesús. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando es que uno comete adulterio cuando cometió el acto o cuando codició a la mujer en el corazón. Fíjense que Jesús dice que una persona que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio ¿dónde? En su corazón. Y tarde o temprano, esa actitud del corazón va a fructificar y va a causar qué cosa? La acción del adulterio o el acto del adulterio. Es decir, el hombre tiene un problema con el corazón. Al principio Adán y Eva tenían un corazón puro. Que no llevaba sino al bien. Era un corazón que se preocupaba por ser fiel a Dios, por, por amar a los semejantes. Pero cuando Adán y Eva pecaron, el corazón se torció. Y ahora el corazón se tornó egoísta. Y del corazón no salía sino el mal. Jesús dijo: Por sus frutos conoceréis la naturaleza del árbol. Ahora yo pregunto. Si un árbol de aguacate no produce aguacates, ¿dónde está el problema? ¿El problema está con los aguacates o el problema está con el árbol? El problema está con la naturaleza del árbol. Es decir, el problema es que los frutos son un reflejo de la naturaleza del árbol. Así como los frutos en nuestra vida son el resultado de la condición de nuestro corazón. Es decir, nosotros necesitamos de alguna manera que Dios restaure la condición original en la cual nos encontrábamos, que Dios sane, que Dios rectifique el problema que nosotros tenemos en el corazón. Y lo primero que necesitamos es reconocer la condición de nuestro corazón. ¿Y saben qué es lo que nos revela lo malo que es nuestro corazón? La ley de Dios. Nota lo que dice en el libro de los Romanos, el capítulo 7 y el versículo 7. Romanos el capítulo 7 y el versículo 7. La ley de Dios nos dice en realidad lo que nosotros somos. Romanos 7 y el versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Cómo sé yo que la codicia es mala? ¿Cómo sé yo que la codicia es pecado? ¿Cómo sé yo que el adulterio es malo? ¿Cómo sé yo que el falso testimonio es malo? sencillamente porque la ley me dice que todas estas cosas son que todas estas cosas son malas. es decir, la ley diagnostica el problema que tengo en el corazón y me dice tú tienes un problema grave en tu corazón que necesita ser remediado. la ley de dios diagnostica el corazón y me muestra el corazón exactamente como es. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Supongamos que un individuo va a un médico, el médico le hace el examen y el médico descubre que el individuo tiene cáncer. Y el individuo mira al médico y le dice al médico: Que yo tengo cáncer. Sí, hicimos todos los exámenes y no hay duda alguna de que usted tiene cáncer. Imagínense si ese individuo, si ese paciente dijera, ah, usted me dijo que tenía cáncer, y saca una pistola y mata al médico. Yo pregunto, cuando el médico le muestra que tiene cáncer, ¿le está haciendo un bien o un mal? Le está haciendo un bien. Porque cuando él se da cuenta que tiene cáncer, ¿qué va a buscar? Va a buscar a alguien que le cure el problema de cáncer. Así es la ley. La ley me muestra que tengo un corazón malo. Me muestra que tengo cáncer espiritual y la ley me dice, tú necesitas que te remedien el problema del corazón o si no, tu corazón te va a matar. Me muestra mi condición y me manda a buscar una qué, una solución. Y me dice exactamente lo que soy sin mentir, gracias a Dios. Así que lo primero que necesito conocer es mi corazón. Necesito que Dios me muestre mi corazón pecaminoso, cómo soy yo en verdad. Para que entonces yo pueda buscar un qué, un remedio al problema. Porque no voy a buscar un remedio si no considero que estoy qué, enfermo. Permítame darles otro ejemplo para que puedan entender. La Biblia dice que la ley de Dios es como un espejo. ¿Qué pasa cuando ustedes se levantan por la mañana y miran en el espejo? Yo le digo, cuando yo me miro en el espejo yo veo un desastre. Cuando estoy recién levantado. Pues estoy despeinado, todavía no me he afeitado, me está saliendo la barba. yo no puedo salir a la calle así. Yo pregunto, ¿el espejo me está diciendo la verdad? ¿Me está haciendo un favor el espejo? ¿Debo darle gracias a Dios por el espejo? Oh, claro que sí. O, o sería mejor decir, espejo mentiroso. ¿Cómo te atreves a decirme que yo necesito arreglo? Y entonces agarro una piedra y rompo el espejo. ¿Eso soluciona mi problema? No. El espejo me está haciendo un favor. Me está mostrando a mí lo que en realidad soy, sin mentir, para que entonces yo pueda buscar agua y jabón y el peine y arreglarme. De la misma manera, la ley de Dios me muestra que tengo un corazón enfermo que tengo el problema interno del pecado y que necesito remedio, necesito que sea curado mi corazón. Y entonces la ley me manda a buscar una solución a mi problema. Cuando estaba recién yo he llegado a Fresno, hace algunos años. Voy a llevar ya casi 10 años aquí en la iglesia esta en Fresno. Yo no sé cómo la gente me ha aguantado tanto tiempo, pero bueno. A la Biblia dice: aquí está la paciencia de los santos. Y en realidad la gente ha sido muy paciente aquí. Y he disfrutado el tiempo que he pasado acá. Pero cuando estaba recién llegado, tuve un culto de oración buenísimo. Cantamos, oramos, estudiamos la palabra. Yo estaba emocionadísimo. Y cuando salí, me monté en el carro y empecé a subir por First Street, allí, hacia mi casa. Y como iba tan emocionado, no iba mirando el velocímetro. Y ustedes saben que esas zonas son 40 millas por hora y yo estaba andando como unas 55 millas por hora, posiblemente 60. Y en estas es cuando voy eh, emocionado y cantando, de repente veo esa luz del policía atrás. Y llega el policía, me para, llega a la ventana del carro y dice, Señor, por favor, déme su licencia de manejar. Sí, sí, sí oficial, ¿cómo no? Saco la cartera y no consigo la licencia. Digo, no, no tengo la licencia. Dice, bueno, deme entonces la registración del carro. Ah, eso sí, lo tengo ahí en, en, en la guantera. Y voy, abro la guantera y busco entre los papeles, tampoco tengo la registración. Me dice, bueno, ¿tiene la tarjeta de seguro? Eso sí lo tengo, le digo yo, tarjeta de seguro. Y busco entre los papeles, tampoco la tarjeta de seguro. Finalmente me dice: Mire, ¿cómo se llama usted? ¿Y qué hace? Y me daba casi pena decirle: Yo soy pastor de la iglesia ahí a la vuelta de la esquina. Porque los pastores deben obedecer la ley. Y yo soy pastor ahí. Dice: ¿Usted no sabe que estaba andando casi a 60 millas por hora en una zona de 40? Le decía sí, oficial: Usted tiene razón. Usted me está diciendo la verdad. Pero le dije: Que vengo de una reunión en la iglesia donde cantamos. No fue tan bien. Eso fue glorioso. Le dije: Iba distraído policía dice, espere un momento, y se fue allá a su automóvil, y como tiene computadora, buscó en la computadora mi nombre. Y unos pocos minutos después llega otra vez a la ventana del carro, dice, Pastor Bor, por esta vez se la voy a perdonar. Y yo estaba diciendo, gloria al Señor. <laughs> Pero ahora escuchen bien, ¿hizo bien el policía? El policía no hizo bien. Y ustedes dicen, ¿cómo que no hizo bien? No le pusieron la multa. ¡Ja! Claro, yo me fui contento porque no tuve que pasar la, pagar la multa. Pero el policía no hizo bien. Déjenme explicarles por qué. Yo había quebrantado qué cosa. La ley. Y la ley exigía que yo, si había quebrantado la ley, que hiciera qué cosa. Que pagara la multa. Y el papel del policía es hacer cumplir la ley. Así que él debería haber hecho qué cosa. Él debería haberme dicho, te voy a poner la boleta y debería haberme puesto la multa. Ahora, hay otra forma que el policía podría haberlo hecho, ya que es que viene la parte linda. El policía podría haber venido a la ventana y, y decir, mire, Pastor Bor, usted ha quebrantado la ley, yo soy la ley, soy policía y yo sé por el radar que usted quebrantó la ley y yo veo que usted está triste por haber quebrantado la ley, si usted está hasta arrepentido, ¿verdad? Oh, sí, sí, oficial, cómo no, estoy arrepentido. Y el oficial dice, ¿sabe lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es yo voy a ir a la jefatura de la policía y yo le voy a pagar su ticket. Yo le voy a pagar su multa. Yo pregunto, ¿el policía estaría siendo bien ahí? Sí. Porque eso se llama gracia. Yo pregunto, si él va y paga la multa, ¿la multa queda pagada? Claro que sí, pero ¿no la paga quién? No la pago yo, el culpable, sino que la pagó el inocente. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? La ley me muestra que yo soy qué cosa, pecador y culpable. La ley no me puede salvar, porque la ley exige el pago por haberla quebrantado. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice, mira, yo voy a pagar tu multa. Yo voy a pagar por tus pecados. Yo llevé esos pecados a la cruz del Calvario. Yo pagué tu multa. Y yo me puedo ir alegre a mi casa. Seguro del perdón. No porque yo soy bueno, sino porque Jesús es bueno. No porque yo pagué, sino porque Él pagó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y claro, después que Él, el policía, me perdonó la multa, próxima vez que estoy pasando por esa calle aquí en First Street, 80 millas por hora. A toda velocidad. Y el mismo policía me para. Siguiente día y mire y dice: Usted no es el que paré ayer. Y yo le digo, con una sonrisa, sí, oficial. Y el oficial dice: ¿Y usted no aprendió nada de, 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 de lo que pasó ayer? Y le digo yo: Sí, que usted está pagando. ¿Qué creen que va a hacer el oficial? El oficial me va a poner la multa de hoy y la de ayer también. ¿No es así? Es decir, el hecho de que el policía pagó mi multa no significa por eso que ahora yo tengo libertad para violar la ley. Por gratitud a ese policía, ¿qué voy a querer hacer? Voy a querer cada vez que paso por ahí, inclusive hasta el día de hoy, cada vez que paso por aquí, por la esquina de Clinton y First, me acuerdo de esa experiencia. Y me acuerdo que el policía no hizo lo que debería haber hecho. Debería haber ido a pagar la multa. Pero me la perdonó. Es decir, mis queridos hermanos y hermanas, yo nazco con un corazón torcido. La ley me muestra lo que soy, exactamente, no miente. Si soy adúltero, me dice, eres adúltero. Si odio a mi hermano, me dice, tú odias a tu hermano. Y eso es pecado. Si hablo falso testimonio, la ley lo dice clarito. Si practico idolatría, la ley me lo dice. La ley no miente. Y la ley dice, la paga del pecado es qué cosa? La paga del pecado es muerte. La ley, en otras palabras, revela mi pecado. O sea, revela lo malo que es mi corazón. Con el fin de que yo vaya a buscar un qué. Yo vaya a buscar un remedio. Ahora yo pregunto: ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Todos hemos pecado. Y saben que cuando la ley me muestra que soy pecador y que merezco la muerte, algo sucede. La ley dice: Yo no te puedo librar porque yo exijo que tú seas castigado. Pero la ley dice: Hay uno que sí te puede resolver el problema. Y es aquel que que pagó la deuda que yo exijo, porque yo exijo la muerte, la paga el pecado es muerte. Yo no estoy en asuntos de misericordia, dice la ley. Yo sencillamente muestro el pecado y que debe morir. Yo no te puedo resolver el problema. Pero dice, pero si tú vas a Jesús, él cargó la culpa de tu pecado, él sufrió la muerte que tú debes sufrir. Si tú lo aceptas a él, tú eres acepto en el amado. Note lo que dice en el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13. Un lindo versículo de la Escritura. Dice allí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué la ley nos maldice? ¿Por qué es que la ley nos maldice? Porque somos qué? Pecadores, la ley no es mala. La ley es buena, yo soy malo y la ley me maldice porque soy pecador. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros, maldición. Es decir, Jesús pagó la multa que yo debo pagar. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿cómo me voy a sentir yo cuando yo miro a la cruz de Jesús y veo que Jesús cargó con la pena que yo debía sufrir? Cuando lo veo colgando en la cruz, clamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando veo al Señor Jesucristo sudando gotas de sangre en el Getsemaní, orando para que su padre quite la copa. Cuando veo lo horrible que es el pecado, lo terrible que es el pecado y lo que hizo con Jesús. ¿Ustedes creen que yo voy a querer seguir pecando cuando veo lo que el pecado hizo con Jesús? Claro que no. Es decir, la ley, quiero que entendamos esto: la ley me muestra mi pecaminosidad y dice, yo no te puedo resolver el problema de tu corazón. No puedo resolver el problema de tu pecado porque yo lo que exijo es que si tú pecas, mueres. Pero la ley dice, si vas a Jesús, allá hay uno que cargó tu desobediencia a la ley. Y sufrió terriblemente por tus violaciones de la ley. Si tú lo recibes a Él, ya Él sufrió el castigo en tu lugar, ya tú no tienes que sufrirlo. Ya Él pagó la multa que tú debes pagar, que es la muerte. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que en ese momento se despierta en mi corazón gran gratitud para con Dios? Claro que sí, escuchen bien. En ese momento se realiza en mi corazón un cambio. Y yo miro a Jesús en la cruz y digo, Señor, es terrible el pecado. Mira lo que te hizo mi pecado. Yo no quiero más nada que ver con ese monstruo. Y de repente ahora se empieza a realizar un cambio en mi corazón. Ahora no quiero pecar. Porque el pecado llevó a mi Jesús a la cruz. Lo hizo sufrir. Me hace pensar de la experiencia de Adán. Imagínense ustedes. Cuando Adán y Eva pecaron, que Dios le dijo a Adán, mira, tienes que conseguir dos corderos en un mundo donde nunca existía la muerte. Hasta ese momento Adán había justificado el pecado. Había dicho, no, la mujer que tú me diste. Es decir, tú tienes la culpa porque me diste la mujer. Él no sentía arrepentimiento por el pecado. Él no veía lo terrible que era el pecado. ¿Saben cuándo Adán se dio cuenta lo terrible que era el pecado? Se dio cuenta cuando tuvo que tomar esos dos animales y rajarle la garganta y ver chorrear la sangre. Y de repente esos corderos están inertes en los brazos de Adán. Terrible en un mundo donde no había muerte. Y entonces Dios, según leímos en Génesis 3:21, toma esos mantos y cubre la desnudez de Adán y Eva. Y Dios luego les explica, le dice, el pecado de ustedes es tan terrible, exige la muerte. Y estos corderos representan a la simiente que va a venir, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así de terrible es el pecado. Le va a costar la vida a su creador. ¿Creen ustedes que ahora Adán veía el pecado desde una perspectiva distinta? Claro que sí. Ahora no quería excusar el pecado, sino que veía lo terrible que era el pecado y no quería más nada que ver con el pecado. Se realizó en su corazón un cambio que se llama la conversión o el nuevo nacimiento. Cuando vio el sacrificio de los corderos representando el sacrificio de Jesús, su corazón fue quebrantado y ahora su corazón era diferente que antes de este momento. ¿Saben ustedes que Dios es el gran cardiólogo celestial? Pero Dios solamente hace una clase de cirugía. Dios no mete marcapaso, pacemakers, no. Dios no anda cambiando válvulas, no. Dios no hace bypass. Dios solamente hace una clase de operación. ¿Y saben qué operación es? Trasplantes. Cambia un corazón necio y torcido a un corazón que ama a Dios y ama a los semejantes. Cuando ve lo que costó el pecado. Quiero que noten lo que dice en Ezequiel, el capítulo 36 y los versículos 26 y 27. Ezequiel 36 y el versículo 26 y 27. Fíjense qué linda esta promesa de Dios. Dice aquí: Os daré, escuchen bien, corazón nuevo. ¿Cuánto le gustaría tener un corazón nuevo? De los que están viendo ahora. Y los que están escuchando aquí en este local, dice, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Es decir, el corazón egoísta, el corazón duro. Y os daré un corazón de qué? De carne, un corazón tierno. Y luego, fíjense, ¿qué vamos a hacer, hacer cuando tengamos ese corazón nuevo? Dice en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, cuando Dios cambia el corazón, ¿vamos a obedecer a Dios? Claro que sí, pero lo vamos a obedecer, no porque tenemos que hacerlo sino porque queremos hacerlo, porque lo amamos, porque hemos visto lo que el pecado cuesta. Yo he estado casado, ¿les digo cuántos años he estado casado? He estado casado 34 años. Y cada año le doy a mi esposa un regalo de aniversario. ¿Saben por qué le doy el regalo de aniversario? Porque si no se lo doy, me pone a dormir en el garaje. Porque si no le doy el regalo de aniversario, no me hace la comida. Porque si no le doy el regalo de aniversario, me toca planchar mis propias camisas. Ustedes creen que yo le doy el regalo de aniversario por eso. Pues estoy obligado a hacerlo. No, ¿saben por qué? Para mí es un deleite dárselo. Porque hay amor. ¿Me están entendiendo? Cuando yo amo a Dios de corazón, va a ser un deleite obedecerle. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy en día los cristianos dicen la ley, los mandamientos, eso no hay que guardarlo. Por eso fue clavado en la cruz. Los que dicen eso no conocen lo que es recibir un nuevo corazón. No nos salvamos porque guardamos la ley sino que Dios nos salva y luego por deleite guardamos la ley. Y el que dice, no tengo que obedecerle porque le conozco, es mentiroso, dice la Biblia, y la verdad no está en él. Noten la linda promesa también en el libro de Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 33. Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 33. Dice aquí. Esta linda promesa. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su qué, en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Saben que muchos cristianos hoy en día dicen, yo no estoy bajo el viejo pacto, sino que estoy bajo el nuevo pacto? En el antiguo pacto era por ley, ahora es por gracia. Los que dicen esto no saben lo que están hablando. Porque en ambos pactos hay ley. La única diferencia es que en el viejo pacto los diez mandamientos estaban escritos en tablas de piedra. Mientras que en el nuevo pacto, los diez mandamientos están escritos en el corazón. Los mandamientos no cambian, lo que cambia es el lugar a donde están escritos los diez mandamientos. De nada me vale tenerlos escritos en tablas de piedra. Para yo poder obedecer y querer obedecer a Dios, tengo que tener esos mandamientos escritos, ¿a dónde? En el corazón. Saben que hay una profecía mesiánica muy bonita en cuanto a Jesús. Se encuentra en el Salmo 40 y el versículo 8, donde dice el salmista hablando de Jesús, me deleito en hacer tu voluntad. Tu ley está escrita en mis entrañas o en mi corazón. ¿Por qué se deleitaba Jesús? en hacer la voluntad de su padre, porque la ley estaba escrita. ¿Dónde? La ley estaba escrita en el corazón. Es decir, la única forma en que puede cambiar nuestra conducta es si Dios transforma y cambia nuestro corazón por medio de la experiencia que se llama el nuevo nacimiento o la conversión. Pero escuchen bien. ¿Qué va a pasar después que Dios nos da un nuevo corazón? Saben que si no alimentamos bien a ese nuevo corazón, ese corazón se daña también. Por eso, aunque Dios nos dé un nuevo corazón, debemos alimentar diariamente ese corazón para mantenerlo limpio. Ustedes conocen la bienaventuranza de Mateo 5, 8, donde dice, bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Pero una vez limpio, no siempre limpio. Cristo nos da un corazón nuevo, nos limpia el corazón. Pero luego hay que mantener el corazón limpio. Y ustedes dicen, pero Pastor Bor, ¿cómo puedo mantener mi corazón limpio? Tienen que alimentarlo bien. Ustedes saben que pueden recibir un trasplante del corazón, pero si siguen comiendo un montón de colesterol, ese corazón se les enferma también. De la misma manera, Dios nos cambia el corazón, pero si seguimos alimentándonos espiritualmente de lo que daña nuestra vida espiritual, ese corazón se enferma también. Ahora, ¿qué es lo que puede mantener el corazón limpio? Noten el Salmo 119 y los versículos 9 al 11. Salmo 119 y el versículo 9 al 11. Este es un pasaje hermoso que está hablándole primordialmente a los jóvenes, pero también yo creo que tiene un mensaje grande para los adultos. Salmo 119 y los versículos 9 al 11. Dice aquí, y el Salmo 119 es el Salmo más largo de la Biblia, dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora escuchen esto. En mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tus palabras para no que para no pecar contra ti. ¿Cómo mantengo el corazón limpio? Metiendo en mi corazón las palabras de quién? De Dios en la Biblia. ¿Qué sucede cuando yo meto en mi corazón mucha televisión? Novelas. ¿Sabes que las novelas enfatizan la honestidad, la fidelidad matrimonial, todas esas cosas, verdad que sí? ¡Ah, no dicen no, dicen, claro que no. ¿Qué enfatizan las novelas? El adulterio, la mentira, la trampa, el odio, el asesinato. Y cuando nosotros vemos eso, ¿qué pasa con el corazón? El corazón se ensucia. El corazón se va dañando de nuevo. Se vuelve egoísta. ¿Qué tengo que hacer para mantener puro mi corazón? El nuevo corazón que Jesús me da. Lo que tengo que hacer es llenarlo de cosas buenas. Llenarlo con los dichos de Dios. Por eso en Efesios 5 y el versículo 26 que ustedes tienen en su lista, dice que Dios limpia el corazón por el lavacro de la palabra. El agua del lavacro de la palabra. En San Juan 15, 3, el Señor Jesucristo dice. Ellos todos son limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, de la oración, de cosas espirituales. Y entonces tendremos un corazón sano, un corazón fuerte. Ustedes recuerdan la experiencia de David. Dice que salió un día al balcón del palacio y vio esta mujer, Betsabe, muy hermosa, que era la esposa de otro. Dice la Biblia que cometió adulterio con ella y mandó a matar a su esposo para poderse quedar con esa mujer. Es decir, adulterio y asesinato. Pero la Biblia dice que finalmente David se arrepintió cuando Natán, el profeta, fue a hablar con él. Le dijo: Tú eres ese hombre. ¿Qué has hecho mal delante de Jehová? Como resultado, David escribió ese famoso Salmo 51. Y en el Salmo 51 pide dos cosas. En los versículos 1 y 2 pide que Dios perdone su pecado. Y en el versículo 10 pide a Dios que le dé un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de él. Que esa sea nuestra experiencia, es mi oración.